Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Voy a relatarles cuál es el sentido y la finalidad con la que se ha planificado este encuentro de debate académico en la psicología. Preguntarse hoy qué es la psicología puede parecer a primera vista una cuestión demasiado reiterada, una problemática pasada de moda. Sin embargo, estas reservas se disipan si se toma en cuenta que toda disciplina se actualiza permanentemente en razón de sus desarrollos científicos intrínsecos y del avance de la ciencia y la tecnología en su conjunto. Del mismo modo, la realidad sociocultural impone a cada disciplina una constante reflexión acerca de la calidad, pertinencia y validez social de sus propuestas. La formación universitaria debe acompañar esta dinámica para que su oferta educativa se adecue a los avances en el conocimiento y su aplicación a las demandas sociales. Si bien en este sentido todo plan de estudios está expuesto a la necesidad de cambios, en el caso de la carrera de psicología, que es nuestra responsabilidad directa, esto es más cierto aún, puesto que las respuestas que presenta el plan actual a las demandas provenientes de los campos científico y social son incompletas. Sus falencias no provienen, por cierto, de la convivencia de distintas aproximaciones teóricas y técnicas. No se trata de pensar que un programa de estudios de una carrera como la de psicología es consistente en la medida en que está claramente construido alrededor de una sola visión teórica. El nivel de organicidad de un plan de grado se mide por la capacidad que tiene para incluir en forma coherente la complejidad del campo académico y profesional que se pretende abarcar, articulando convenientemente en un sentido teórico y pedagógico su diversidad. Si la organicidad de la formación universitaria depende del nivel científico, pedagógico y organizativo con que se encara el currículum que la fundamenta, su riqueza depende de la voluntad y capacidad de la comunidad educativa que lo sustenta de crear las condiciones para el avance del conocimiento, su transferencia al campo social y para la convivencia de distintas problemáticas y aproximaciones teóricas y técnicas. La actualización curricular debe, pues, garantizar la enseñanza de la complejidad que representa el campo de la psicología hoy, desde sus diversas vertientes teóricas, así como de sus metodologías y prácticas, con un espíritu crítico, un adecuado nivel científico y pedagógico, y dispuestos a los equipos docentes a la necesaria coordinación entre ellos en el marco de la libertad de cátedra. En tanto marco, la libertad de cátedra es una piedra angular de la enseñanza y de la estructuración de la institución. Adecuadamente instrumentada, esto es, desde la diferencia, enriquece la coordinación entre las asignaturas que conforman el plan de estudios y permite la cooperación entre las cátedras. Si preguntamos hoy qué es la psicología, es porque queremos señalar que este encuentro que ahora nos convoca se inserta en una historia que comenzó en 1957 con la creación de la carrera de psicología en el Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Hace 15 días, justamente, con motivo de la inauguración de la Fundación Facultad de Psicología, homenajeamos a la primera cohorte de graduados que este año celebra sus 30 años de egreso.
Desde entonces hasta ahora hemos tenido periodos de vida institucional democrática y tristes periodos de intervención. Fuimos un departamento de una facultad, luego una carrera dependiente del rectorado y desde 1985 somos facultad. Hemos tenido a lo largo del tiempo 9 planes de estudio, incluidos los 2 actualmente vigentes. Y afortunadamente seguimos todavía discutiendo y preguntándonos acerca de la formación que debemos impartir para incorporar los conocimientos provenientes del campo científico y dar respuesta a las demandas del cuerpo social. Por ello, en 1989 realizamos la primera jornada de formación universitaria y práctica profesional de psicólogo. Por ello, desde 1988 se vienen realizando reuniones periódicas de directivos de escuelas, departamentos y facultades de psicología de universidades nacionales, formalizadas el año pasado a través de la creación de AUAPSI, Asociación de Unidades Académicas de Psicología de la República Argentina, a la que se ha incorporado recientemente el Instituto de Psicología de la Universidad de la República del Uruguay. Por ello, AUAP se está planificando para septiembre del próximo año un encuentro universitario de psicología que se realizará en Rosario, cuyos grandes ejes temáticos son equivalentes a los de este encuentro nuestro, en el que confiamos participen estudiantes, graduados y docentes de todas nuestras unidades académicas. Por ello también, AUAP se tiene como prioridad el análisis de nuestros respectivos planes de estudio. Con esa finalidad, la Subsecretaría de Investigaciones de esta facultad ha desarrollado un instrumento informático que permitirá un procesamiento más ágil de la información con el fin de establecer los niveles de consistencia interna y de correspondencia externa entre los diversos planes. Sus resultados ayudarán también a la reflexión dentro de cada unidad académica. En nuestra facultad, desde hace ya casi 3 años, estamos empeñados en la tarea de diseñar un modelo de currículum y su actualización con la participación del conjunto de los equipos docentes, tarea que acompaña la misión de la Comisión Curricular Permanente del Consejo Directivo. Durante este tiempo hemos mantenido, desde el decanato y acompañado por un grupo de colaboradores, Cristina Grauski, Saúl Feldman, Cecilia Frilisten y Adriana Lombardi, reuniones llamadas domésticamente simples. Reuniones hasta ahora con 48 equipos docentes, incluyendo titular, adjuntos, jefes de los prácticos y ayudantes, y 27 reuniones llamadas intercátedras, de las que participaron los staffs de 59 cátedras. También llevamos a cabo talleres intercátedras de 5 horas de duración cada uno. Las reuniones que fueron grabadas permitieron que su declaración fuera entregada a los participantes para que los interesados continuaran trabajando internamente y además se confeccionaron síntesis de los contenidos de todas las reuniones, apoyadas en notas que fueron recogidas in situ en forma especial en cada reunión. Este material no es simplemente un conjunto de actas, sino que constituye documentos de trabajo para avanzar en propuestas de modificación de contenidos mínimos, de denominación de asignaturas, de carga horaria, de ubicación dentro del plan de estudios, etc., en base a las propuestas de los participantes. El encuentro que estamos inaugurando forma parte de esta modalidad de proyecto de actualización curricular y está pensado con el mismo espíritu con que se diseñó el conjunto de reuniones ya realizadas y con el que seguimos planificando lo que tendrá lugar en el futuro. Cuando comenzamos con esta experiencia, tuvimos un objetivo.
profesores. Crear espacios de trabajo con cada equipo docente en los cuales se discutiesen los problemas básicos que hacen a la enseñanza de la disciplina, a la institución, a los alumnos. El tema de la calidad de la enseñanza ocupó el centro de la escena. En un primer momento se llevó a cabo el trabajo de difusión a partir de considerar y analizar en conjunto los datos provenientes de una encuesta que la Subsecretaría de Docencia había efectuado entre los docentes y que se ocupaba de indagar la opinión de estos sobre temas ligados a la imagen de la carrera, la propia tarea docente, la conducción de la facultad, la formación y la dedicación de los alumnos, etc. Luego, se centró en las opiniones y demandas que cada cátedra tenía, asumiendo como horizonte la necesidad de actualizar el plan de estudios. Esos objetivos siguen vigentes y por ello continuamos llevando a cabo estas reuniones simples, una experiencia muy rica que resulta justamente de la posibilidad de construir ámbitos de trabajo en los que es posible lograr en conjunto con todos los estamentos de cada uno de los equipos docentes los temas de interés común. Además de las peculiaridades de cada reunión, las dos cuestiones que los participantes consideraron relevantes y que se reiteraron en la mayoría de las reuniones realizadas fueron la importancia de abrir una instancia de diálogo directo con el decanato y la constatación de que cada equipo docente actúa en forma aislada del resto, sin intercambio sistemático ni coordinación, evaluándose que esto último trae como consecuencia tanto vacancias como superposiciones temáticas y bibliográficas y una falta de claridad respecto de actividades de cátedras y contenidos de asignaturas que tienen entre sí una relación necesaria, lo que da como resultado un uso poco adecuado de la carga horaria y un deterioro en la calidad de la enseñanza. Fue por ello que en determinado momento de este ciclo de reuniones simples con las cátedras, tomamos la decisión de acompañarlo con un ciclo de reuniones intercátedras para que en un marco compartido se reunieran distintos equipos docentes con el objetivo de discutir temas comunes. Se llevaron a cabo así reuniones con las cátedras que constituyen lo que se dio a llamar el ciclo vital, las técnicas, el psicoanálisis, las clínicas de psicopatología, salud pública, etc. Así como cruces diversos que fueron surgiendo como secuencia lógica en relación a los temas que se fueron tratando. El trabajo se centró en evaluar la ubicación que ocupan las materias en el actual plan de estudios, pensar en eventuales reubicaciones, propuestas de reformulación de contenidos mínimos, cuáles son las articulaciones que deben existir entre las asignaturas que mantienen algún tipo de conexión disciplinaria entre ellas. En varios de estos espacios abiertos para la cooperación, se ha ingresado ya entonces en una segunda etapa, en la que, una vez acordados criterios más o menos comunes sobre la ubicación de las materias que deben ocupar en el currículum, así como las interrelaciones que deben mantenerse con otras cátedras, el propósito actual es establecer de forma más precisa los objetivos de cada asignatura, así como los contenidos mínimos que abarcarían. Este proceso obliga a un trabajo en profundidad que nos colocará seguramente un buen tiempo más. Esta actividad, que se ha ido realizando particularmente a lo largo de los dos últimos años, fue produciendo, a través de los espacios de comunicación abiertos, una serie de efectos institucionales, directos e indirectos. En primer lugar, debe destacarse la generación de un clima de trabajo distinto, que ha llevado a que las reuniones intercátedras hayan comenzado a plasmarse acuerdos que, respetando las diferencias, permiten avanzar en propuestas de modificaciones para el mejoramiento del plan de estudios. En el contexto de este clima también se han introducido cambios en
Otra cuestión importante se relaciona con la posibilidad de generar desde estos espacios comunes propuestas de recorridos curriculares educativos, en este caso como respuesta pertinente a un interés debatido colectivamente. Otro avance importante lo constituye el desarrollo de un sistema de pasantías, demanda largamente formulada por docentes, estudiantes y graduados, y que en la actualidad, aunque todavía con dificultades de diversa índole, se está comenzando a desarrollar como programa que confiamos se implante en el futuro como requisito previo a la graduación. Estas, así como otras respuestas positivas por parte de las cátedras a las diversas convocatorias realizadas, ya sea por decanato, ya sea en conjunto con decanato y comisión curricular permanente, ha permitido que esta última comenzara a trabajar en una propuesta de departamentalización cuya factibilidad de funcionamiento eficaz ahora parece ser cierta. El incremento del número de becarios y de docentes que reciben subsidios de UBACIC, CONICET y otros organismos para el desarrollo de sus proyectos de investigación. La propuesta de creación del Instituto de Investigaciones en Psicología elevada al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. La creación del doctorado. La oferta cada vez mayor de actividades de posgrado. La política del Consejo Directivo de regularizar el plantel de docentes auxiliares y de otorgar cargos docentes para las actividades de investigación y extensión de las cátedras. Las jornadas que mensualmente se organizan cubriendo distintas áreas del campo profesional. Los crecientes servicios a la comunidad que se brindan desde la facultad dan cuenta de un avance significativo en el compromiso de participación institucional de nuestra comunidad educativa. Es en este marco de compromiso de participación institucional para discutir posiciones con respecto a la disciplina y la formación es que la Comisión Curricular Permanente decidió la realización de este encuentro. Como se decía en la primera comunicación, a fines del año próximo pasado, la Comisión Curricular Permanente tiene como ocupación y preocupación constante la clarificación de la multiplicidad de puntos de vista implícitos y explícitos que sustentan la labor docente. Se hace necesario, entonces, generar un ámbito que permita un relevamiento más completo del estado del arte, un espacio sistematizado en el que docentes, estudiantes y graduados expongan y fundamenten sus perspectivas acerca de la psicología. Entendemos que ello podrá dar lugar a una discusión basada en las referencias científicas indispensables para una contrastación académica de las ideas. Porque este es un espacio institucional en el que explícitamente se convoca a docentes, estudiantes y graduados a la participación activa, y porque se pretende continuar desarrollando un clima de trabajo, es que se decidió invitar a todos los integrantes de nuestra comunidad, de adentro y afuera de la facultad, a la presentación de ponencias y que cada una de ellas fuera leída y discutida. El comité científico se limitó a agruparlas según ejes temáticos. También se integraron paneles, cuidando que su conformación reflejara, en la medida de lo posible, distintos puntos de vista para promover la necesaria discusión. Los ejes temáticos establecidos, aunque no agotan la complejidad de la problemática en cuestión, están referidos a aspectos que se pensaron cruciales en una discusión acerca de la actualización curricular. Y en ese sentido, vale también la pena relacionar los ejes temáticos con la cantidad de ponencias presentadas para cada uno de ellos. Panel 1. Psicología o psicologías. Del desarrollo de nuevos paradigmas, su incidencia en la formación universitaria, 17 ponencias. Los dominios de la psicología. Problemas que aborda la psicología hoy, 6 ponencias. La enseñanza de la psicología, formación académica y profesional,
20 ponencias. Historia de la psicología, ninguna. La psicología y los campos de aplicación profesional, 14 ponencias. Vinculación de la psicología con el desarrollo de otras disciplinas, 5. La investigación en psicología, 4. El psicoanálisis en la formación del psicólogo, 5. Conceptos de evolución, desarrollo, génesis, estructura e historia en psicología, ninguno. Salud, enfermedad, modelos y concepciones, 4. La ética del desempeño profesional, ninguno. La presentación de 95 ponencias en total, provenientes de los tres claustros, 18 de los cuales no responden, al menos a juicio del comité científico, a ninguno de los ejes temáticos, el desarrollo de ocho talleres, mostraciones, dan a cabal cuenta de la necesidad, pertinencia y oportunidad de instituir estos ámbitos de discusión. Su eficacia dependerá de todos. Recordemos que la actualización y mejoramiento de los planes de estudios no pasa solo por una resolución protocolizada, sino fundamentalmente por una intención y un esfuerzo compartidos volcados en el día a día de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la práctica profesional. Los invito entonces a seguir trabajando. Cosa que me obliga, en primer lugar, a
hacer algunas aclaraciones acerca de mi presencia aquí, algo que muy a menudo me veo obligado a efectuar desde el momento que yo no soy psicólogo y vengo de campos muy distintos a aquellos de los que esta facultad se ocupa. Ocurre que en mi tarea de epistemólogo y en el estudio e investigación de qué es lo que hace válido el conocimiento, el problema de la psicología, una ciencia que ha evolucionado de manera múltiple y muy aceleradamente en nuestro siglo, es uno de los más difíciles y tentadores, de manera que, tanto para los epistemólogos como para los psicólogos, la discusión acerca de qué hay detrás de esta actividad o de esta disciplina, si se le quiere llamar así, fue muy atractiva y muy esclarecedora, lo cual no quiere decir que hayamos obtenido resultados de carácter definitivo. Veo también que mi presencia aquí es un tanto colateral en lo que escuchaba recién y se me advirtió acerca del propósito de este encuentro, que es cambiar opiniones acerca de la organización de la investigación y de la docencia ya a fines de este siglo y entrando en el siglo XXI para las disciplinas psicológicas. Creo que mi voz aquí tiene simplemente el sentido de repasar algunas problemáticas y enganchar en lo posible lo que esto plantea con algunas discusiones más precisas que harán ustedes acerca de la organización del conocimiento psicológico. De cualquier manera, y para terminar con estas autorreferencias, quiero también justificar que pueda opinar sobre estos temas, y eso es debido a que por diversas circunstancias he tenido la suerte de poder estar en contacto con amigos y colegas del ámbito de la psicología y enterarme de muchas cuestiones difíciles, no solamente de tipo epistemológico, sino históricamente científicos que hay en este campo. Quiero empezar a aclarar que mi mayor conocimiento, lo que más me he dedicado, ha sido al psicoanálisis y a la epistemología del psicoanálisis en especial, por una serie de circunstancias totalmente casuales, pero que terminaron fascinándome, y alguna compenetración tuve que tener con esta problemática porque la Asociación Psicoanalítica Internacional en 1989 me confirió un primer premio que se daba por primera vez a investigadores académicos, el premio a no psicoanalistas que habían de alguna manera contribuido especialmente a la difusión y a la investigación en el campo del psicoanálisis, distinción que tengo que confesar todavía ahora me honra y me satisface. Debo decir que he trabajado contacto también con psicólogos cognitivos y especialmente con grupos que se han dedicado a redes neuronales y especialmente los dirigidos por el grupo que está en la Comisión Nacional de Energía Atómica y también en parte comandado por un psicoanalista, el doctor Isakharov. Desde hace cerca de 15 años estoy en estrecha relación con grupos importantes en el país dedicados al psicodiagnóstico, hasta el punto que se ha transformado en una ceremonia que cada vez que hay alguna jornada tengo que estar por ahí para hacerme eco de opiniones epistemológicas. Con el doctor Isakson y con el doctor Ascoaga tuve la oportunidad de ocuparme de teorías del aprendizaje y también de aspectos relacionados con biología en el campo de la psicología, con el grupo dirigido por el doctor Eduardo Sánchez, de la Facultad de Psicología, ha habido un fuerte intercambio en cuestiones de filosofía de la mente. Quiero en este momento también recordar al doctor Ricardo Russo, con el cual tuvo discusión.
discusiones muy intensas acerca de la validez y el alcance de los métodos estadísticos en la psicología. Y para terminar, quiero recordar al doctor Butterman, que realmente es uno de estos personajes argentinos que el día que se haga una historia de nuestra cultura, se verá el esfuerzo que se hizo editorial en materia de textos para difundir en nuestro medio obras recientes y adelantadas de los diversos campos de la psicología, desde los filosóficos y epistemológicos hasta los más ceñidos a temas especiales e incluso fronterizos, por así decir, con la sociología y con la psicología social. Hecha esta declaración, quiero a partir de este momento hacerme eco simplemente de las propias preocupaciones que he tenido en contacto con los psicólogos y científicos que he nombrado y muchos que emanan de discusiones y lecturas. Y lo aclaro con toda modestia, simplemente porque puede ser un material que puede incitar a ustedes a pensar algunos temas, ¿por qué no?, a seguir discutiéndolo en una otra oportunidad, para lo cual desde ya me pongo a vuestras órdenes. El primer problema que desde mucho tiempo atrás preocupa a los epistemólogos que están en las áreas a las que yo me dedico es si existe o no una cosa que sea la psicología. Personalmente, tengo poca inclinación a pensar que la unidad de análisis desde el punto de vista epistemológico sean las disciplinas científicas. No creo más en las disciplinas científicas por diversas razones. Primero, porque se han producido entrecruzamientos temáticos tales que muchas disciplinas han desaparecido, otras se han refundido, otras han cambiado completamente de contenido. Y a la pregunta de qué es lo que realmente debe preocuparnos, la respuesta es los problemas que se van dando a medida que por razones tecnológicas, clínicas, por el desarrollo del conocimiento se presenta a los investigadores. Y por otra parte, quizás esa sea la unidad de análisis, cuáles son las teorías y las explicaciones que se ofrecen para resolver esos problemas, en cuyo caso surgen como subcuestiones cuál es la estructura de esas teorías, cuál es el significado del discurso de la teoría científica, cuáles son las condiciones de validación, cuál es la utilidad y hasta la ética del empleo de las teorías científicas. Por lo cual, tengo cierta propensión a pensar que hablar de la psicología, como hablar de la física y de la biología, no es más que una concesión a la tradición. El premio Nobel de Medicina Milstein, que se dedica a problemas de microbiología, sostuvo en un discurso que pronunció aquí en Buenos Aires, y me parece muy importante tener en cuenta, que actualmente la microbiología implica teoría de la inmunización, anticuerpos y toda una serie de problemas. Todo eso en la actualidad es 95% de química. O sea, el biólogo que está haciendo biología en esos campos está haciendo realmente química. Carlos Pellán, un notable físico-químico argentino, hacía notar, como muchos otros científicos lo hacen actualmente, que quien se dedica a la química actualmente, en realidad lo que está haciendo es física. Está, de hecho, empleando todos los conocimientos de termodinámica y de mecánica que los físicos han encontrado, sin los cuales lo que ocurre en química es totalmente ininteligible. No hay teoría química avanzada que no esté planteada en términos de física. De manera que las materias se... las disciplinas se entrecruzan y de hecho uno ve que forman una especie de continuo. La propia física, que quizás es la parte más pretenciosa y gloriosa de la ciencia contemporánea,
una cosa muy extraña. Una vez he recibido una especie de índice de temas y sujetos de la física contemporánea editado por la física del video, donde se dice cuáles son las especialidades y los temas y problemas que hay en física. Eran 35 páginas de doble columna con letra chica, donde había de todo sin ninguna unificación y con la seguridad absoluta de que quien está en cierta parte de la problemática puede no entender siquiera el lenguaje de los que están en otra parte. En este sentido, ¿de qué valdría preguntarse cuál es la esencia o la definición de la física, o de la química, o de la biología? Y no me meto con las ciencias humanas y con las ciencias sociales, porque ahí quizás todavía la complicación y el entrecruzamiento es mucho mayor. Así que nuestra preocupación, la del grupo de epistemólogos y de psicólogos que intercambiamos interdisciplinariamente problemas y soluciones, era más bien entender el discurso de las teorías científicas, las metodologías que llevan a que ese discurso sea exitoso y establecer cuáles son las condiciones por las cuales se puede considerar que un problema está resuelto o que una teoría es buena. Ya por este camino, uno de los primeros problemas que se presentaron, y realmente muy serio, es que para muchos el carácter científico de la problemática del campo psicológico estaba ligada a ideas que de una manera global se podrían considerar como conductismo. A la pregunta de en qué consiste el conductismo y realmente cuál podría ser su valor desde el punto de vista científico, lo que se entrevió es que hay tres cosas diferentes que afectan bastante la concepción de lo que es el método científico en el campo psicológico. Hay en primer lugar una serie de tesis según la cual los hechos o entidades de los que se ocupan los psicólogos, de los que se deberían ocupar para que su ciencia tenga legitimidad, son conductas o bien hechos de carácter biológico, lisa y llanamente. Esto es lo que algunos llaman el conductismo ontológico, lo cual está asociado a una serie de tesis que me parece filosóficamente difícil y no resuelta científicamente, y es si realmente todos los hechos y problemas que están en el campo de la psicología realmente admiten una revisión o planteo en ese tipo de entidades. Puede haber una tesis reduccionista en esto, o puede haber lo que podríamos llamar una actitud resignada, y es que aunque no todo se pueda reducir a esto, es lo único que puede tratarse científicamente. Todo el resto sería más bien para la filosofía o para cierto tipo de actividades mixtas, las cuales cierto tipo de psicoanálisis podría ser de alguna manera un ejemplo. Esta me parece una dirección un poco comprometida, aunque como suelen decir los matemáticos, siempre es interesante, dentro de un campo de actividades, ver hasta dónde se puede llegar en el campo especial de lo que se puede llamar constructivo, o sea, aquello que está dentro de los procedimientos de observación, experimentación, estadística, control, tabulación y definición rigurosa de los problemas que la metodología científica más o menos tradicional u ortodoxa permita. Aunque la psicología no sea todo eso, es muy importante saber hasta dónde se llega con esta posición, y creo que hay que ser honestos, aunque uno esté colocado en otros campos, y decir que lo que se ha conseguido en el
tipo de investigaciones que están en esta dirección es realmente importante y muy digno de tenerse en cuenta. No tenerlo en cuenta y construir una psicología que no tome en consideración ese tipo de resultados, me parece que sería todavía hoy algo así como seguir haciendo alquimia en un momento en que hay resultados científicos de carácter químico que tomar en cuenta, y esto me parece que es importante a propósito de las cosas que uno tiene que saber y no ignorar en su aprendizaje en estas áreas. Pero el conductismo ontológico no es la única cuestión interesante que hay aquí. Un segundo tipo de conductismo es el conductismo semántico, donde el problema es diferente. Ahora se refiere al discurso que el psicólogo emplea en su investigación o en sus problemáticas de su área o de su campo. Aquí hay que reconocer que, de hecho, una gran cantidad de palabras que se presentan en el discurso de la psicología son propias de esta, de este tipo de investigación, de este tipo de problemática. Palabras como inteligencia, voluntad, deseo, para tomar un cierto tipo de ejemplo, matizan un discurso específico. Y ser conductista en este punto sería mantener la tesis que de diversas maneras fue formulada tanto en la religión wittgensteiniana como en la religión del Reich o en muchos análisis efectuados por epistemólogos que venían del área positivista en algunos casos. Ser conductista en sentido semántico sería sostener la tesis que no coincide con la ontológica, que dice lo siguiente: toda proposición psicológica admite una traducción o reducción en términos de un lenguaje fisicalista, conductista, o por lo menos en términos de la objetividad de la vida cotidiana, cuando se trata de palabras que efectivamente describen conductas, actitudes, pero en un sentido no interpretativo de la palabra, sino puramente descriptivo. Así, por ejemplo, para tomar un ejemplo, la definición de inteligencia que da Ray, para el cual su definición es curiosa, es que en el lenguaje cotidiano, inteligencia en realidad viene de un adjetivo, inteligente, y esa es realmente su raíz. Y lo que hay que entender es qué es lo que dice uno cuando afirma que una persona es inteligente. Y bueno, una persona es inteligente cuando frente a problemas complicados o frente a circunstancias difíciles, resuelve el problema o supera las dificultades. No es que yo adhiera a esa definición, pero ilustra lo que pudiéramos llamar una estrategia que en el caso de Ray está dirigida, se ha dicho de paso, para algo que resulta muy difícil de admitir. Y es que en realidad el lenguaje verdadero, no corrompido de la psicología, es el que viene de la vida cotidiana, y no estar distorsionado como los filósofos acostumbran a hacer en su uso de las palabras cotidianas. Eso está dirigido contra lo que pudiéramos llamar usos sustancialistas y esencialistas de palabras como inteligencia. Yo no puedo aceptar demasiado eso porque creo en las teorías científicas como la teoría atómica o la teoría del inconsciente, que para explicar y teorizar acerca de la realidad suponen que hay cosas que van más allá de lo observable, que, como en el caso de los átomos del inconsciente, implica que en mis hipótesis y en mi modelización de la realidad yo admita un tipo de lenguaje en el que aparezcan términos conjeturales, términos teóricos, como se los suele denominar, y eso es lo que me permita en mi modelización comprender el mundo de una manera más, digamos, profunda que la superficialidad de mi descripción de la vida cotidiana. Si yo quisiera hacer química o física
con los métodos de Rayleigh encontraría realmente en la imposibilidad de llegar a los resultados a los cuales ya llegaron. Creo que su consejo para el caso de la psicología, si bien es muy interesante para evitar pseudo conceptos o malos empleos de las palabras, tiene obvias limitaciones. Hay un tercer tipo de conductismo que me parece más interesante, que algunos llaman conductismo metodológico. Esta ya es una posición totalmente distinta. Aquí, por así decir, se da piedra libre para que el discurso de la psicología contenga todas las complicaciones, términos teóricos y avances más allá de la conducta y de la observabilidad que uno quiera emplear. Aquí no hay en principio ninguna objeción, como lo suelen hacer los conductistas, respecto a usos de palabra como inteligencia, en un sentido teórico de la palabra, o inconsciente, para tomar la palabra en el sentido psicoanalítico. Respecto al conductismo semántico, aquí hay problemas de carácter semiótico, porque es evidente que lo que preocupa aquí es el análisis semántico del discurso de la psicología, del significado de las palabras psicológicas y de qué es lo que uno está diciendo cuando sostiene teorías o proporciona afirmaciones relacionadas con este tipo de investigación. Acá se podría decir que el campo de la semiótica epistemológica, el esclarecimiento del discurso científico, sería el centro de gravedad. Desde el punto de vista del conductismo metodológico, uno encontraría aquí toda la lógica de las teorías científicas, la lógica del modelo, el método hipotético deductivo, el papel de la lógica y de la inferencia para ver cómo la adopción de teorías y de modelos permite deducir consecuencias que son las que permiten explicar, poner a prueba o tener aplicaciones prácticas. Y lo cuarto es lo que está relacionado con lo que podríamos llamar la teoría de la acción y la pragmática del éxito de la acción, que es un punto en este momento del desarrollo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, algo muy importante como problema metodológico. Esto implica cuatro estrategias diferentes y me parece que hay que tenerlas en claro para que uno sepa qué es lo que hace, por qué lo hace y qué está pretendiendo con su tipo de metodología. Segundo problema con el que hemos tropezado muy a menudo, problema aparentemente de tipo filosófico, pero en el fondo un problema de carácter científico también, no todavía totalmente clarificado y resuelto. ¿Qué tiene que decir la psicología sobre la cuestión monismo versus dualismo? Problema nada fácil de contestar. Aquí no debería ser la observación que he encontrado varias veces en científicos que incluso por razones religiosas eran creyentes y tenían sus adhesiones teológicas, por así decir. Pero hacían la siguiente observación: en tanto uno sea científico y no mezcle estas cuestiones con las cuestiones teológicas, filosóficas, uno tiene que adoptar una posición monista, o sea, tiene que hacer la hipótesis de que es posible en la investigación psicológica formular todo tipo de explicación reductiva última de las regularidades que la psicología encuentra en términos monistas, en términos materialistas, o por lo menos en los términos en que algunos epistemólogos denominan fisicalista, ¿verdad? Una palabra que en realidad lo que quiere decir es algo parecido a lo que yo llamaba el conductismo semántico, nuestra posibilidad de implementar un discurso que no vaya más allá de la acepción de hechos que estén ubicados en el espacio-tiempo y en el, o por lo menos al menos en el tiempo. Bueno, es interesante preguntarse si realmente
Esa es una condición sine qua non también para el caso de la psicología. Acá, en referencia a una observación que hace un tanto de paso Freud en introducción al narcisismo, que me parece bastante ingeniosa, que lleva a una peculiar ubicación de su pensamiento y de su estrategia metodológica. Él dice que se confiesa, y realmente creo que nunca abandonó ese punto de vista monista, pero dice que en relación con las teorías psicoanalíticas, en particular con el problema del narcisismo que él estudia en ese trabajo, la cuestión de si realmente se reduce todo a la materia por vía de la fisiología, cosa que repito que él creía porque venía del grupo de los llamados médicos fisicalistas que había inaugurado en la órbita germánica y Warremont. Él dice que la cuestión de si todo es reductible o no a la materia tiene la misma importancia que puede tener en un juicio de sucesión, de herencia, es tener la información de que todos descendemos de Adán y Eva, ¿no? Lo cual no ayudaría a lo más mínimo, por así decirlo. Pero entonces, ¿qué es lo que piensa Freud? ¿Cómo entenderlo? Hay que entender que él, de todas maneras, es escondidamente materialista. Hay mucha gente que lo piensa de ese modo. En el libro Freud, biólogo de la mente, de Sauerbach, ¿no?, se sostiene que la revolución de Freud fue haber logrado que la psicología dejara de ser una especulación filosófica y se transformara en una ciencia que vuelve al cuerpo y a la realidad de nuestro ser humano, fisiológico y cotidiano, con nuestros instintos, con nuestras pulsiones, con nuestros humores y con nuestras sensaciones, por así decir. Pero hay quien piensa que no, en realidad Freud fue dualista y trajo realmente al lado de la psicología y de la filosofía del cuerpo una filosofía de la mente y una psicología hasta terapéutica de la mente. Pero lo que uno puede advertir, si se da cuenta cómo está redactada la teoría de Freud, las teorías freudianas, es que, en realidad, dejando de lado cuáles pueden ser las motivaciones que en la génesis de las ideas freudianas llevaron a que él adoptara cierto tipo de hipótesis o teorías, los términos que están en las teorías de Freud son neutrales respecto a la reducción o no reducción. Que el evento psíquico, que la huella anémica sea algo relacionado con lo biológico o no, que sea algo de naturaleza ontológica, su derecho propio, eso no tiene ninguna importancia para entender lo que Freud dice. Él acepta que eso existe y cumple cierto tipo de condiciones. Y lo que importa para su teoría es que el funcionamiento de esas cosas sea como él de alguna manera lo afirma. Pero en realidad, para plantear este último problema, si es cierto o no el tipo de explicación que da, saber si hay deductibilidad o si eso es, cálculo la firma del dualismo, un tipo de entidad de derecho propio, es un asunto respecto del cual el psicoanálisis puede ser neutral, y eso explica por qué ha habido psicoanalistas que venían del campo materialista y del materialismo dialéctico, y porque hay psicoanalistas que eran psicoanalistas católicos y que de alguna manera adscribían a un cierto tipo de postura dualista. Alguna vez hemos llamado, pero no creo que por originalidad, sino tomando algún dictum del propio Freud en algún momento de sus escritos, que lo que Freud hace, y es muy interesante como sugerencia de carácter epistemológico, metodológica, es hacer la siguiente distinción. Filosóficamente se puede ser monista ontológico y creer que hay un único tipo de sustancia última reductible desde el punto de vista físico y fisiológico. Pero desde el punto de vista
científico, no filosófico, como constructores de teorías, uno puede ser dualista metodológico. ¿Qué quiere decir ser dualista metodológico? No meterse en el problema de la reducción y admitir que hay entidades psicológicas, sin decir si son reductibles o no, reconocer su entidad y manejarse en forma hipotética, teórica o modelística con ellas. Y esto me parece que es importante en gran medida para saber cómo actuamos desde el punto de vista epistemológico. Una cosa es que en mi investigación me quede en la teoría y proceda sin provocar reducciones y aceptando el dualismo metodológico, y otra cosa es que yo acceda a agregar alguna hipótesis más de carácter reductiva para ver qué es lo que pasa. Eso puede tener éxito o puede no tenerlo. En algunos aspectos, esta última maniobra ha tenido bastante más éxito de lo que parece, y en otras realmente no la ha tenido. Hay un libro, entre paréntesis, que no se ha difundido mucho en nuestro medio y que recomiendo, de von Erdelich. Es uno de los estudiosos de los aspectos epistemológicos relacionados con Freud, que se llama El psicoanálisis, la psicología cognitiva de Sigmund Freud, editorial Labor, en traducción castellana. Y ahí se nota, por menos en la tesis del autor, que una serie de investigaciones que se han hecho en el campo de la informática, de la cibernética, o relacionada con lo que pudiéramos llamar temas objetivos de la moderna fisiología y biofisiología del ser humano, dan la razón a muchas de las ideas de Sigmund Freud, donde él, por muchas otras ocasiones, fue un tanto un pionero. De modo que esta cuestión es realmente bastante importante. Aquí sería interesante hablar también, pero no quiero abusar demasiado de ustedes haciendo un desarrollo demasiado puntual de uno de estos temas, que hay una cantidad enorme de filósofos, yo cité hoy a Wittgenstein y cité también a Rorschach, que se oponen a toda tentativa de conservar el lenguaje de la psicología tradicional en cuanto a sensaciones, la idea de mente u otras palabras de carácter psicológica, porque dice que en realidad no corresponden sino a prejuicios que vienen de la filosofía cartesiana tradicional. Lo único que diré en este punto que ellos pretenden hacer, me parece que es un punto de discusión muy interesante para la metodología de la psicología, es la idea de que así como Hume expulsó de la filosofía y en cierto modo de parte de la metodología de la ciencia el concepto de causa como entidad que forma parte del mundo en el que vivimos, era aquello de que si una bola de billar choca con otra bola de billar, la creencia diría es que está la primera bola chocando con la segunda. Eso provoca una relación causal que tercero hace que la segunda bola se ponga en movimiento. Ustedes saben, la tesis de Hume es que en realidad lo que realmente ocurre y que describen las leyes científicas es simplemente que a un primer suceso sucede el segundo. El choque y detenimiento en la primera bola está seguida de forma inmediata y ligada de manera nomológica con la puesta en movimiento de la segunda bola. Y ese cemento causal que liga el primer acontecimiento con el segundo realmente es un prejuicio, no existe. ¿Por qué recuerdo esto? Porque en realidad lo que Wittgenstein y Rorty afirman es que la idea de lo mental, en algunos casos, es un prejuicio totalmente semejante. Para ilustrarlo, alguien me da una orden que alcance algo. Entonces yo tomo y lo alcanzo al objeto que se me ha pedido. Un análisis tradicional
muy ligado a la tradición cartesiana, por cierto, es que ahí han pasado tres cosas. Primero, la orden. Segundo, un proceso mental en que yo he entendido la orden y decido alcanzar el objeto. Y tercero, está el alcance del objeto. Para Wittgenstein y para Rorten, ese elemento intermediario, mi decisión mental, está totalmente de más para la descripción y entendimiento legal del proceso. Según ellos, lo que ha ocurrido es simplemente que se ha dado una orden y ha sido contestada con otro tipo de acción. Con este ejemplo lo que quiero ilustrar es la idea de que toda la discusión cotidiana donde aparecen palabras mentalistas o palabras psicológicas podrían realmente reducirse o transformarse en una paráfrasis, en una descripción de interacciones humanas, entre las cuales la capacidad de interactuar lingüísticamente con el auxilio de la lengua interviene. Por supuesto que los que están en esta posición están en desacuerdo con la tradición chomskiana que actualmente existe, porque realmente acá lo que habría es simplemente la interacción. Uno diría que los mecanismos que están detrás de esto y serían mecanismos de carácter fisiológico, pero no hay una cuestión mental o profunda dentro de la cual la comprensión o arquitectura del discurso del lenguaje viene siendo de nexo entre la orden y la respuesta. Tema para discusión, pero es muy interesante entender esta posición, muy vinculada al conductismo semántico, por cierto, pero también al ontológico, porque está mostrando de alguna manera que hay quienes piensan que toda la ontología que uno relaciona con la psicología es simplemente instrumental, es un mito y se puede de alguna manera prescindir de ella. ¿Qué opino, si ustedes me permiten, yo sobre este tipo de tesis? Me parece poco convincente, una vez más, aunque interesante para su análisis, porque yo soy, como lo he mostrado en alguna de las palabras anteriores, entusiasta admiración del uso que los científicos hacen de términos teóricos y de suposiciones acerca de objetos teóricos por su valor explicativo, tanto en el caso de la teoría atómica como en el caso de Chomsky a propósito de su tipo de teoría. Me parece que suponer algunas entidades psicológicas intermedias puede dar lugar a la formulación de muy buenas hipótesis explicativas y un cierto tipo de mecanismo que meramente las interacciones no darían cuenta de ella. Con lo cual me parece que todavía el lenguaje de la psicología, más allá de su uso ingenuo en la vida cotidiana, es imprescindible para fundamentar cierto tipo de problemática, y creo por esto mismo que lo que yo he llamado en particular el conductismo metodológico, por ejemplo, es justamente una de las justificaciones unificadoras de por qué se podría hablar de alguna manera de psicología de forma unificada. No es por la temática, no es por la problemática, sino en realidad por un grupo de métodos que está asociado a la construcción del discurso de la psicología y también de la puesta a prueba de las teorías. Hemos hablado un tanto de paso de la psicología cognitiva y vale la pena hacer algunas reflexiones aquí y hasta describir algunos datos que creo que son de provecho para el problema que podríamos llamar de la comunicación interdisciplinaria entre las distintas problemáticas y entre los distintos investigadores del campo de la psicología. Yo tengo el mayor respeto al psicoanálisis, por ejemplo.
Por otra parte, la teoría del aprendizaje siempre me ha subyugado. Y algunos problemas filosóficos que están relacionados con la fundamentación de la psicología también me parecen de suma importancia. Pero he notado lo que pudiéramos llamar una gran resistencia por parte de cada uno de estos campos a tener en cuenta lo que ha desarrollado el especialista en el otro campo. Parece como si todos consideraran que hay una especie de divorcio en principio y que hacer hipótesis y ocuparse de resultados que pertenecen a un campo es casi una ofensa para aquel en el que uno está situado. Un consejo que en este momento, por cierto, está bastante difundido, es que todos nos enteremos de la manera más completa posible de los resultados que se van alcanzando en otras disciplinas. Porque si bien podemos seguir conservando la idea de que hay algo de clarificador en lo que el otro hace también, ¿por qué no? Se podría decir que algunos de los aspectos de nuestros problemas son independientes de los resultados en el otro campo. Pero veamos un poco. Hace poco estaba leyendo, creo que en el mundo científico, la traducción de la Research, una sinopsis, un titular. Y en el monitor, el personaje hace eso, le pone la mano encima a la mano de Lindbergh. Inmediatamente le surgió alguna fantasía sobre órdenes que uno podría hacer en un programa para divertirse un poco. Bueno, pero pasaba eso, digamos. Lo curioso que hay en el asunto es que uno podía con las órdenes construirse todo un programa, toda una novela y seguirla indefinidamente. ¿Y qué pasaba si uno no daba órdenes? Si uno no daba órdenes, el programa estaba concebido en los términos, pienso yo, favoritos de la teoría de Prigozhin. La teoría de Prigozhin, como ustedes saben, la teoría de los sistemas complejos alejado de la posición de equilibrio, informa que pasa lo siguiente. Cuando un sistema es complejo y está muy alejado de la situación de equilibrio, sucede que muy pequeñas diferencias que están más allá del control instrumental de que uno dispone, puede hacer que el proceso de evolución del sistema vaya por carriles totalmente diferentes. Por así decir, una pizca de diferencia puede hacer, por ejemplo, que se provoque caos, o que el proceso vaya totalmente en orden, o que sea un proceso diferente al que se daría si se hubiera dado otro tipo de estímulo. Es importante entender que el estímulo está fuera del control. Para la teoría de Prigozhin, es de tan pequeña magnitud, a pesar de sus grandes efectos, aquella de que una mariposa aleteando en California puede provocar un huracán en el Caribe. Esa es la idea. Con esta idea, el programa japonés hace lo siguiente, que en el funcionamiento interno del programa, una vez que en un momento determinado uno decide no dar órdenes, el programa decide trabajar por sí mismo y va avanzando, construyendo su propio argumento, eso sí, admitiéndose que muy pequeñas diferencias en el circuito electrónico puede provocar que el argumento vaya en otra dirección o vaya en otra dirección. En este sentido es, desde el punto de vista determinístico, no geológico, totalmente impredictible lo que va a ocurrir. A los efectos prácticos, las figuras del monitor tienen libre albedrío, o sea, toman decisiones por su propio evolucionario interno, que depende de muy pequeñas diferencias que están fuera de todo control. Y bueno, resulta que por ahí se le ocurre a Humphrey Bogart, que no he visto ese programa, no sé si funciona así, pero por ahí Humphrey Bogart decide hacer una declaración o proposición a Ingrid Bergman y el argumento por ahí se desarrolla, ¿no? Todo esto plantea una problemática bastante compleja.
La situación que se da, podría llamar en un cierto sentido, una situación modelística de simulación. Y quiero hacer la aclaración en este momento mismo, que ningún psicólogo cognitivo dice que porque se haya hecho tal cosa, se tiene el modelo exacto réplico de cómo funciona nuestra psiquis. Vaya uno a saber, el cerebro en realidad puede ser muy distinto en su funcionamiento como organismo físico-químico de lo que puede ser un circuito electrónico. Nadie afirma que los japoneses han hecho la réplica objetiva del funcionamiento de nuestro sistema neuronal. Pero en un cierto sentido se ha modelizado, se ha hecho una réplica de la situación, aunque tal vez con dispositivos que no corresponden a los de la psiquis. Y eso parece muy importante. Uno diría que tener ese tipo de modelo da un conocimiento acerca del funcionamiento del aparato psíquico que es muy superior al que uno tendría sin él. Hacer realmente que un sistema trabaje por analogía en cuanto a aprendizaje, toma de decisiones, interacciones entre los personajes imaginarios que aparecen entre los componentes del sistema, parece un hecho muy importante. Entonces, uno diría que en la comprensión de muchos conceptos, incluso fundamentales, ligados a la psicología, hay que enterarse de lo que pasa en este tipo de situación. Lo del libre albedrío es bastante interesante. Si realmente uno es reduccionista, este programa japonés es bastante sugerente, por cierto, porque uno podría pensar que la red neuronal biológica que nosotros disponemos le pasa exactamente lo mismo que le ocurre a la máquina con el programa japonés. Si uno es determinista, podría decir que todo lo que ocurre en la máquina, como lo que nos ocurre a nosotros, está regido por las leyes naturales. No se dice que en la naturaleza haya libre albedrío. Pero lo que pasa es que nuestras decisiones, la forma en que nosotros como seres humanos construimos nuestro propio argumento vital, puede en el fondo estar relacionado, como ocurre en la máquina, a muy pequeñas diferencias imperceptibles de esas que están fuera del control en la máquina, porque según Prigozhin tienen un valor decisorio muy grande, pero son incontrolables desde el punto de vista instrumental, de manera que nuestra sensación de libre albedrío es simplemente porque nosotros como sistema, y en particular con nuestro sistema nervioso central, somos un ejemplo más de sistema complejo alejado de la situación de equilibrio con muchos caminos igualmente probables disponibles, donde una muy pequeña diferencia de carácter químico o de carácter electroquímico en el sistema nervioso puede decidir un curso de acción totalmente diferente. Bueno, yo creo que realmente esto es muy importante, como para decir, como alguna vez un personaje de Thomas Mann decía a propósito de algunas investigaciones químicas acerca del origen de la vida. Ah, eso no puede reproducir la verdad de la vida, esas son las bufonadas de la naturaleza. Aquí uno podría hablar de las bufonadas de la informática, tal vez, y quizás sea justo, porque, repito, yo no estoy afirmando que las cosas sean así. Pero en virtud de lo que está sucediendo, daría la impresión que uno tiene que seguir muy de cerca lo que está pasando en un campo en relación con el tipo de conocimiento que uno puede dar en el otro tipo de campo. De paso, se ha dicho, también hay programas que lo que intentan es reproducir en los personajes el tipo de conducta patológica que se da desde el punto de vista clínico. Eso de reproducir neurosis en los personajes en su vía argumental, un cierto tipo de conducta también está en la mira. Eso es temible, sobre todo para mis colegas que se dedican a la psicología clínica, realmente, porque puede llevar un día a que de manera mucho más económica y más barata que el tratamiento psicológico.
psicoanalítico uno vaya directamente a la máquina para que de alguna manera interactuar con ella y le cure las neurosis. Espero, por el bien económico y vital de muchos de mis conocidos, que eso se ocurra, no ocurra enseguida, digamos, ¿no? De paso, se ha dicho, yo siento por otro tipo de razones, porque exactamente lo que dije con respecto a aspectos clínicos del comportamiento vale también para la teoría del aprendizaje. Aunque por ahora todo lo que tiene que ver con la adquisición de conocimiento está todavía lejos de nuestro funcionamiento, lo que está ocurriendo en inteligencia artificial nos hace temblar. Y en realidad, ayer tengo un hijo ingeniero que se dedica a cuestiones de computación e informática y vino muy contento. ¿Por qué? Dijo, traje un programa realmente notable. Este es un programa de computación para diseñar programas. ¿Cómo es esto? Sí. Este programa permite que si uno formula qué es lo que quiere como objetivo y qué tipo de datos hay que procesar o almacenar, dice automáticamente cómo confeccionar el programa correspondiente a ese tipo de temática. Aquí fue donde yo pensé, ¿qué nos depara el porvenir a los investigadores científicos? Es evidente que con los sistemas expertos, los bancos de datos, la posibilidad de hacer una traducción automática del lenguaje cotidiano a los lenguajes para inteligencia artificial, ¿qué quedará en el futuro para profesores y para investigadores? Espero, sin embargo, que no ocurra ese tipo de desastre, como ocurrió cuando hubo que discutir en nuestro país el problema de si a los chicos les hace bien o no utilizar calculadoras de bolsillo para hacer las cuentas en el colegio. Se decía que eso no es conveniente porque los chicos van a perder su adiestramiento respecto de cómo hacer cuentas con lápiz y papel. A mí siempre eso me pareció una tontería. Nosotros hemos perdido muchas capacidades. Yo realmente no tengo la capacidad que tenían los antiguos y hacer contabilidades con piedrita. Entonces se hacía. Cada vez que hay un progreso instrumental, ¿qué ocurre? Y perdemos algunas habilidades, porque ya hay dispositivos e instrumentos que lo hacen. ¿Y qué será de nosotros? Nuestra inteligencia pasa a un nivel superior, a ocuparse de problemas de mayor nivel y de mayor complejidad. Así que supongo que de los problemas científicos ordinarios y resolubles habrá que pasar a problemas más complejos, como por ejemplo cómo resolver la crisis de nuestro país. Bueno, hay aquí todavía algunas observaciones que me parece finales que agregar respecto de esto. Yo creo que los propios psicólogos tienen a veces lo que pudiéramos llamar desconfianza e inquina respecto del poder de sus propias investigaciones, teorías, de su propia disciplina, si ustedes quieren hablar así, en cuanto a aplicaciones prácticas o el carácter científico de lo que hacen. Cada vez que me encuentro en reuniones con psicólogos que no se ocupan de psicodiagnóstico o que están en campos de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, el psicodiagnóstico es mirado un tanto de reojo, es decir, siempre escucha uno acerca del peligro de utilizar los test, los procedimientos de medición, los procedimientos estadísticos para obtener conocimiento acerca de la individualidad humana o acerca de grupos de personas. En parte eso es cierto. Yo creo que cada persona es, por así decir, de una riqueza muy compleja y no se va a dejar agotar por la información que pueda dar los instrumentos. Pero eso, de alguna manera, también hay que manejarlo con cuidado. En medicina, en este momento, hay
algo que es digno de tenerse en cuenta y de pensarse. Cada persona, en cuanto a las variables que rigen el funcionamiento de su cuerpo, también de su salud mental, es un sistema muy complejo y dudo que se pueda modelizar y agotar de una manera exhaustiva. Eso creo que es una realidad de la medicina y tanto los médicos como los asistentes de los médicos o los que forman parte de equipos médicos tienen que tenerlo en cuenta, ya sea del lado de la enfermería como del lado de la sociología médica o del lado de la psicología clínica. Esa es la cura de la práctica. Pero a través de la estadística y de los modelos matemáticos del funcionamiento del cuerpo, tenemos lo que se podría denominar un auxiliar promedio notable para conocer qué es lo que pasa en un individuo. Hasta tal punto, en Alemania, en Israel y en otros países, creo que en Estados Unidos también ya actualmente, existe un doctorado en medicina matemática. Parece sorprendente, pero lo que ocurre es que en este momento se disponen de aparatos tales, de instrumentos tales, para conocer el funcionamiento en un individuo de ciertos órganos, especialmente el corazón, que por ejemplo un matemático tiene que desplegar sus conocimientos matemáticos para interpretar lo que informa la máquina, que es capaz en la actualidad de dar una información completa de lo que sucede en cada uno de los lugares topográficos del corazón, de ver sus disfunciones y, a partir de un banco de datos, aconsejar qué tipo de intervención terapéutica o quirúrgica hay que aplicar. Esto no lo maneja cualquiera, por así decir, pero se dispone de ello, es una especialidad, y aunque el médico de cabecera no desaparece por esta razón, repito, cada uno es como es, nadie negaría que ese tipo de información de alguna manera es indispensable. En la actualidad, en relación con el psicodiagnóstico, hay que tener en cuenta que, por un lado, a la manera norteamericana especialmente, el tipo de información estadística que se dispone acerca de respuestas al test es de tal envergadura que como información acerca de cómo clasificar un caso individual parece muy confiable e indispensable. Digo también que eso no basta, es un tema de discusión, por ejemplo, cuando Exner, que es uno de los mayores representantes de este tipo de psicodiagnóstico descriptivo en relación con el test de Rorschach en los Estados Unidos, y una de las objeciones que se decía por parte del grupo argentino, que en realidad eso era muy valioso y podía ser un elemento de diagnóstico, porque en realidad para saber qué es lo que ocurre, uno debía utilizar teorías con nivel teórico y con información sobre lo que ocurre en nivel profundo, no solamente por aspectos explicativos, porque si no, además eso permite hacer predicciones que de otra manera no se obtendrían. Entonces nos dijo que él también, en el fondo, creía eso, porque como había dedicado toda su vida a la investigación, ya no estaba dispuesto a investigar esa línea. Para matizar, recuerdo una de esas anécdotas tremendas que ocurren cuando uno hace de la estadística y de la sistematización de la información algo así como una teología fanática. Exner tuvo suerte. El Departamento de Defensa le permitió a él que se hicieran un test de Rorschach a todos los soldados del ejército norteamericano. En un momento determinado eso significó casi 1 millón de datos, de los cuales se consiguieron procesar cerca de 500.000, una muestra tremenda desde el punto de vista estadístico. Y Exner, que no conocía muy bien al público argentino y qué es lo que puede tener en su cabeza respecto al uso de teorías en psicología, en una de sus exposiciones dijo lo siguiente:
la correlación existente entre tal pregunta relacionada con esta lámina de Rogers y tal tipo de respuesta es 0733. Se quedó un rato pensado, disculpen ustedes, era 0732, ¿no? Como si algo importara un poquito. A él importaría realmente ese comino, porque tal vez desde el punto de vista de procesamiento matemático, la estadística y probabilidades, eso acumulativamente podría tener su importancia. Los argentinos presentes eran más bien, quizá por tradición psicoanalítica por una parte, y también por vía de psicología gestáltica por otra, más partidarios de utilizar modelos teóricos y guiarse por eso desde un punto de vista interpretativo. A propósito de interpretación, palabra que acaba de surgir y sobre la cual también vale la pena hacer alguna reflexión. Como ustedes saben, el interpretativismo en este momento, por diversas razones, algunas de las cuales vienen de la filosofía hermenéutica por un lado, otras vienen del psicoanálisis, se está transformando en una barrera muy importante, especialmente en países del hemisferio norte, resultaría que se transformaría en uno más de los métodos científicos que de alguna manera los hombres de ciencia de estos campos tienen que utilizar. Lo que ocurre es que el fenómeno de la interpretación implica tres cosas, cada una de las cuales está, por así decir, ligada a cuestiones metodológicas tradicionales. La primera, que la interpretación de un material implica hacer hipótesis acerca de la naturaleza de ese material. Una interpretación tiene lo que pudiéramos llamar un aspecto hipotético evolutivo. Implica una peculiar teorización de por qué ese material está ahí, cómo está conectado con otros materiales, lo cual lo coloca dentro de la metodología tradicional. Segundo, una interpretación es, por así decir, una ubicación semántica del sentido de lo que se está interpretando, lo cual hace intervenir aquí a los especialistas en semiótica, pero quiero decir que hacer una interpretación semiótica de un material es también hacer a su manera una hipotetización acerca de cuáles son las relaciones y estructuras semánticas están presentes. Y tercero, hay un aspecto ligado a la teoría de la acción, una interpretación especialmente en clínica, que es una forma de actuar con fines terapéuticos. Pero cuando uno actúa con fines terapéuticos, tiene que dejarse guiar por las leyes que la teoría que a uno le está guiando le ha enseñado en cuanto a lo que ocurre si uno adopta cierto tipo de curso de acción. Por lo cual, el aspecto instrumental de la interpretación está ligado al valor de las teorías y al valor del conocimiento. De cualquier manera, para terminar, podría uno decir que el problema de la estructura, el contenido y valor de las teorías psicoanalíticas y del tipo de problemas que pueden quedar resueltos por el empleo de esas teorías implica una cantidad de información interdisciplinaria y una confianza respecto a muy distintos caminos de lo que es el desarrollo de la psicología contemporánea, que sugeriría a todos los interesados en este problema no quedarse en una sola ínsula de este inmenso archipiélago. Porque en la actualidad, para una comunidad o para una persona, ya no tiene sentido hacer disciplinas científicas tipo Robinson Crusoe. Muchas gracias. Sobre el budismo.
ya un materialista. Si uno piensa, por ejemplo, en Morris o sobre todo en George Mills, que es un tipo de constructivismo social, en algún sentido, pero en el cual el dualismo no está adherido a cuerpo, alma, cuerpo, mente, sino a la que surge el sí mismo y la identidad yoica surge en el mundo intersubjetivo. Ahí se forma y no sería metafísica. Es una pregunta. A mí, el tercer ese tipo de ejemplo está en la misma situación de lo que yo le atribuyo a todos. Yo, en un cierto sentido, pensaría que con respecto a los problemas que se plantean en sociología y en relación con la cuestión del individualismo metodológico, yo pienso que sí, finalmente, en sociología lo que hay son individuos interactuando, por eso no cabe la menor duda. Mi idea también es que si uno se quiere quedar en eso, no consigue absolutamente nada en las ciencias sociales. No es que no se puedan hacer descubrimientos tipo si somos en sociología del conflicto, etc., en particular, pero creo que es imposible deducir el comportamiento de un grupo social, de una clase social, de una sociedad, por mera deducción de cuáles son las leyes del individuo. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer dualismo metodológico y tomar las totalidades en sociología como las unidades de análisis. De manera que, aunque uno sepa que eso no es una entidad última en su propio derecho, metodológicamente el estudio es decir, bueno, ahí está la cosa y tomémosla en todo a ver qué propiedades tiene. Los físicos mismos tuvieron que acudir a ese tipo de métodos, lo que se suele llamar teoría cinética de los gases o mecánica estadística, fue reconocer lo siguiente: yo puedo saber perfectamente la actualidad qué ocurre con la temperatura de la atmósfera sabiendo cuál es la velocidad de cada una de las moléculas que la forman. Se puede, porque el calor se piensa que tiene que ver con la energía de la molécula, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo va a obtener el dato sobre cada molécula y su velocidad habiendo trillones, digamos? No se puede. Entonces, ¿qué toma uno? Y uno toma la masa de gas y todo y la investiga. El ejemplo es muy interesante porque es exactamente igual a lo que usted está preguntando, de manera que yo creo que hay un paralelo exacto en lo que yo sugería respecto a los problemas de psicoanálisis con lo que usted está planteando. Ese sería mi respuesta. Para ser interesantes tienen que ir por otros carriles,
ejemplo, confieso tener muchísimo más esperanza en la psicología cognitiva, por ejemplo, que en el psicoanálisis. También pienso que es muy posible que finalmente asistamos a una reducción. Entonces, mi primera observación es que puede suceder que con el ingenio de los investigadores científicos uno encuentre muchos otros tipos de dualismo o lo que sea. Dependerá de cómo venga, por así decir, la teoría. De ninguna manera afirmo que la metodología, la psicología, es ese tipo de dualismo. Eso dependerá. Usted habla de otros sistemas de categoría y puede ser. Y esto se relaciona, entre paréntesis, con el segundo aspecto de la pregunta. Es verdad que desde el punto de vista práctico, como estrategia, uno empezaría con una cosa así. Pero pienso que un científico nunca tiene que perder de vista la posibilidad de la reducción monística. Es un tema de investigación y no es despreciable. Lo que yo digo con respecto a la informática es muy seria, porque si el modelo aquel del programa japonés tuviera mayor fuerza significativa de que algunos le dan, estaríamos asistiendo al éxito de una posición reduccionista, o es la posibilidad de replicar conductas psicológicas sobre la base del empleo exclusivo de leyes de carácter monístico. Esta efectivamente es una segunda observación. Pero la tercera que de algún modo yo quería agregar aquí es que hay toda una serie de teorías acerca de la reducción. De esto había mucho que hablar, no ahora y aquí no hay tiempo. Los lógicos se han ocupado de este problema. Y especialmente Nagel ha hecho una observación que me parece bastante importante. Y es que una reducción que resulte útil y no sea, por así decir, ontológicamente grosera y burda, no tiene que traducir las palabras de la psicología, por ejemplo, a complejos de palabras sobre átomos o sobre circuitos. Eso es lo que en general conviene no hacer. Va a ser muy difícil, aunque por ahí tendrá éxito. Una reducción hace una cosa distinta. No renuncia a las palabras de la psicología, pero hace hipotéticamente una conexión entre ellas y ciertas situaciones psicológicas corporales. Ojo, no definición, hipótesis. Cuando ocurre tal fenómeno psicológico, esto está ligado a tal fenómeno de carácter corporal o fisiológico. Yo no identifico y tampoco reduzco en cuanto a significaciones. Entonces, ¿qué dice Nagel que es una reducción? Si hago eso y observo que todas las hipótesis de la teoría psicológica que yo estoy manejando son deductibles de la teoría material que he elegido, más las reglas de correspondencia que ligaban lo fisiológico y lo psicológico. Si yo deduzco, por ejemplo, las hipótesis de la física o biológica, más las hipótesis de correspondencia, todas las hipótesis de la psicología, yo habré hecho una reducción. Pero curiosamente, en esa reducción, que es muy valiosa, lo único que hay es una conexión explicativa entre el funcionamiento de los aspectos psicológicos respecto del funcionamiento de los aspectos corporales. Pero que yo pueda realmente hacer una reducción mayor en que la palabra psicológica desaparezca por definición traducida en forma aislada a términos de carácter material, eso puede ser a lo mejor totalmente imposible. De modo que creo que se puede ser dualista metodológico, con todas las variedades categoriales que usted quiera, según el ingenio que uno tenga para hacerlo, y que uno pueda ser reduccionista en el sentido de Nagel, como otra línea de investigación, sin que esto signifique de por sí una renuncia a la legitimidad de los términos psicológicos a su propio derecho. Es una posición bastante interesante y bastante esclarecedora.